Y básicamente mi espacio empieza desde mi pared, del lado izquierdo, en donde hay una hoja que me sirve para organizarme en el mes. Y bueno, ahí como pueden ver está mi impresora, un guantelete y mi Funko de Wanda. Además de que en este mueble, justamente que la puertita donde está el espejo, ahí tengo como mis cositas de maquillaje, como pueden ver ahí, cosas de cuidado personal. Y aquí en esta puertita pues tengo repuestos de hojas blancas, mis carpetas para la escuela, papeles para hacer journal, dependiendo, y también algunas cajas de mis audífonos, justamente, que son los que están viendo en este momento, que son los que utilizo para jugar de vez en cuando. Y ahí está mi segundo monitor, también mi reloj de mesa, y tengo ahí también una lucecita para ambientar mi cuarto, en donde puedo cambiar diferentes modos de luz, y la verdad es que me gusta muchísimo cómo se ve. Esta la pedí en Shein y bueno, ahí les dejo un pequeño video de cómo es que va cambiando los modos de luz y bueno, se ve lindo. Y ahí en esa base para monitor pues guardo ese control, unos audífonos y cositas así. Abajo está mi teclado, como se puede ver, uno inalámbrico, y ahí tengo algunos recortes que a veces utilizo para el journal. Y un bálsamo para labios. En el otro cajón tengo un poco de cables, mis memorias USB y cositas de ese tipo que pues no son tan importantes. Ahí, como justo ven, está mi Levi y el Titán Colosal que me regalaron de cumpleaños. Ahí tengo una velita, aroma a vainilla y un espejito. En el tocador blanco pequeño que está ahí suelo guardar algunos aretes y cositas de ese estilo. Bueno, justamente donde están esas cosas, abajo hay como una tipo cajonera donde tengo muchas cosas. Y bueno, principalmente tengo esta guillotina. En esa cajita plata tengo algunos recortes, mi manual de mi impresora. La mayoría de lo que ocupa el espacio de ahí son mis washis, algunos sellos que ya por ahí también se ve derramada la tinta. Y también algunos sellos. Realmente esos tengo muy poquitos. Tengo el abecedario, uno de hojitas, de mariposas. Y también por ahí creo que tengo uno de marcos y esos son los únicos. Ahí abajo, como pueden ver, también guardo mis plantillas de stickers. Realmente no tengo muchos, tengo estos de muñequita, de círculos, de maripositas, cositas muy sencillas. Aquí, bueno, les voy a mostrar algunas de las washis que tengo. Como pueden ver, ahí hay bastantes de tira delgada, pero realmente esas son muy pequeñas, entonces se acaban demasiado rápido. Y aquí tengo unas, como pueden ver, con diamantina, brillositas. Y por ahí también tengo una pequeña colección de las de Van Gogh, que traía algunas de sus pinturitas, también estas de cuadritos, unas doraditas y negros, para marquitos. Esta de, son 100 washis creo, de varios colores, pero no están acomodadas porque las utilizo y las vuelvo a guardar así como sea. Lo que utilizo para poder organizarlas son esas cajitas de Ferrero Rocher. Y realmente son muy buenas para organizar las washis. Si tienen por ahí unas, realmente se las recomiendo para organizar casi cualquier cosa. Y como les decía, en esa cajita plata tengo algunos recortes, algunas impresiones que salieron mal y que no las quiero tirar para después ocuparlas. Entonces, pues ahí es donde las guardo. Pasando más abajo, en ese mismo mueble, tengo dos puertitas.
en donde tengo unas tipo tablitas que se deslizan. Ahí tengo mi tacita, que es la donde lleno de agua para pintar. Ahí está mi godete, también tengo mi etiquetadora, mis colores pastel. También tengo las cintas para mi etiquetadora, también el rollito para la impresora térmica y algunos post-it. También ahí se ve una pequeña caja de tachuelas y de gomitas de figuras. Ese también es un pequeño kit que me compré en Precious. La verdad es que es muy bueno para cargar en la mochila algo básico y que puedes ocupar. Pinturas acrílicas, algunas tipo acuarela. La verdad es que esas acuarelas me salieron bastante baratas, me las compré justamente en Precious. Y como no soy tanto de acuarela y quería probar un poco con ellas, pues decidí invertir esa pequeña inversión justamente en eso. Y también por ahí tengo un botecito con gises. Lo que más me gusta de este mueble es que fue hecho a la medida. Entonces realmente yo fui la que más o menos pensé cómo iba a distribuir las cosas que tenía en ese espacio. Y me gustó mucho realmente. Siento que es muy práctico para todo lo que tengo. Segunda puertita, pues lo que tengo son más plumones. Esos pedazos de hoja los ocupo después para el journal, entonces los guardo. También por ahí tengo una laca justamente para sellar los colores pastel o algo así. Ahí tengo diferentes tipos de plumones y también de plumas. Por ahí tengo unos permanentes de Bic y algunas plumas que igual me compré en Precious, que realmente me salieron muy económicas. Y pues bueno, creo que son más o menos eso lo que ocupo de repente para hacer mis trabajos o inclusive para volverlos a ocupar en el journal. Ahí como pueden ver en esos pinceles que compré en Shein, la verdad es que ya los probé y realmente salieron muy buenos. Atrás está mi caja de super tips de 100 y ahí en ese estante que yo hice puse mis pinceles. Al lado también están mis crayolas y algunos tipos de resistol que tienen brillitos. Realmente no me gusta mucho cómo lucen, pero pues ahí están por si se llegan a ocupar en algún momento. Y es que más abajo tengo guardados algunas tijeras que tiene diferentes figuras, algunos plumones para pizarrón, marca textos y cosas de ese tipo. Y también es que en este lado es más amplio el espacio y solamente hay una tabla porque también tengo guardado el material que llegué a utilizar en la universidad. Entonces, para la ingeniería y cosas de ese tipo, entonces por eso está en esas cajitas donde justamente guardaba todo el material. Thank you.
estas lapiceras, ya tengo lápices que llegué a utilizar cuando estaba en dibujo. Y en esta otra tengo algunos colores que, aunque ya están desgastados, puedo llegar a ocupar en cualquier otro momento. En la parte superior solamente tengo cosas de decoración como este rompecabezas de los girasoles de Van Gogh, mi Funko y un pequeño libro. Al lado está una bocina y un cuadrito de decoración, igual que Ray Bondage y algunos otros ponis. Ahí está mi pequeño bote de basura y también al lado están más ponis. Ya en esta cajita también tengo mi K-Pop Journal, algunos binders con algunas photocards y mi agenda, si no recuerdo mal. Y bueno, en esta otra área tengo ese librito que estoy apenas empezando a utilizar para hacer algunos sketches. También ese binder que es para justo, no sé, empezar otro tipo de journal en otro tipo de papel. Y ahí está mi impresora térmica, al igual que este llaverito de cámara. También tengo otro tipo de materiales ahí, como unos mini marcatextos, unos binders pequeños y pegamento, cosas de ese estilo. Thank you.
ya casi para finalizar en esta área, tengo como mis esenciales. Son las cosas que más llego a ocupar para realizar apuntes, ya sea de la escuela o hacer algo relacionado con mi trabajo. Bueno, ya aquí en el área donde está mi laptop tengo una pequeña lámpara como tipo gabinete, justamente para tener un poco más de iluminación a la hora de que tenga que prender mi cámara o cosas por ese estilo, o inclusive para trabajar de noche. Ya aquí tengo mi tableta gráfica, mis audífonos y mi disco duro externo en esa cajita. Este cajón ya lo que tengo son los cuadernos que más ocupo, mi tabla de corte, algunos folders con documentos que necesito a la mano y mi calculadora. Ya en estos cajones normalmente lo que tengo son libretas que voy a ocupar después,
esa lámpara, que aún no le he encontrado un lugar, y esa lapicera. En los cajones de abajo, lo que casi siempre tengo son como, en este caso, mi tripié o algunos foquitos para la iluminación. Al igual que en el último cajón, lo que guardo son los mangas de Shingeki no Kyojin, porque aún no tienen un lugar determinado en mi cuarto, y bueno, ahí se me hizo un buen lugar para guardarlos. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Bye.